sea la ecuación diferencial x por y segunda más y' es igual a 0, con la condición de que y evaluado en 1 sea igual a 2, y evaluado en e sea igual a 1, obtener la solución para esa ecuación diferencial de segundo orden. Ecuación diferencial que carece de la variable dependiente. Recordar que la variable dependiente es la y. Y esta ecuación diferencial no la tiene. Por lo tanto, para este tipo especial de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que carecen de la variable dependiente, lo que vamos a hacer, vamos a decir, sea v es igual a y'. Ahora, esta expresión la vamos a derivar con respecto a x. Entonces decimos de u en de x es lo mismo que la segunda derivada o y segunda. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplacemos x por la segunda derivada, que es de v en de x más y prima, que es 1. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué decimos ahora? Decimos x de v en de x va a ser igual a menos v. Y me parece que esa ecuación diferencial la podemos resolver por variables separadas. Entonces, si lo hacemos así, me queda eso para allá. Entonces obtenemos x de v menos v en de x. Ya, está todo cambiado porque debemos separar las variables. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 1 partido por x y por 1 partido por v. Si lo hacemos, me queda 1 partido por v de v menos 1 partido por x, el de x. Y ahora podemos integrar. Y al integrar me queda la integral de 1 partido por v va a ser igual a menos 1 partido por x, el de x. Ya, integramos logaritmo natural de v menos logaritmo natural de x más una constante. Ahora, esta constante la podemos escribir de la siguiente manera. Si esto es una constante, el logaritmo natural de c también es una constante. Ya. Ahora decimos, logaritmo de v es lo mismo que logaritmo de la constante menos logaritmo de x. ¿Para qué lo hago? Para ver que hay una diferencia. ¿Ya? Y el logaritmo de una diferencia es lo mismo que el logaritmo natural de la constante partido por x. ¿Ya? ¿Qué lo hacemos ahora? Hasta luego, logaritmo. Aplicamos función exponencial. Entonces, si aplicamos función exponencial, me queda e igual a e c partido por x. Decimos, función exponencial con su logaritmo, que es la función inversa, me va a dar como resultado esa expresión. Y lo mismo acá, me va a dar como resultado esa expresión. Entonces voy a obtener v va a ser igual a c partido por x. Ya. Pero yo sé que v para mí es y prima. O mejor dicho, de y en de x va a ser igual a c partido por x. ¿Qué hacemos? Integramos. Si integramos, aquí obtenemos y, y aquí obtenemos la integral de c partido por x
igual a i c logaritmo natural de x más otra constante. Ya, ahí tenemos la solución. Pero tenemos condiciones. Tenemos una primera condición y una segunda condición. Evaluemos la primera. Me dice que y evaluado en 1 es 2. Por lo tanto, significa que este personaje es 2 y ese personaje es 1. Ah, entonces decimos 2 igual a c por logaritmo de 1 más una constante. Y ahora, yo sé que el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto se me elimina todo ese término para obtener que la constante es 2. Pero la constante, k. Entonces, ¿qué va? Ahora lo reemplazo. Yo sé que eso vale 2. Entonces, tengo i es igual a c logaritmo natural de x más 2. ¿Y ahora qué es lo que hago? Veo la segunda condición. Evaluado en e es igual a 1. Significa entonces que esto vale 1. Aquí me queda c logaritmo de e es x más 2. El logaritmo de e es 1. Entonces me queda 1 más 1 igual a c más 2. Si despejamos el c, c es igual a menos 1. Y ahí tengo el valor de c. Lo vamos a reemplazar para obtener i es igual a menos logaritmo natural de x más, en este caso, 2 que es la constante k. Por lo tanto, ahí tengo la solución final para la ecuación diferencial de segundo orden que carece de la variable dependiente i y que tiene